Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Días pasados se llevó a cabo el segundo Congreso Internacional de Gerontología bajo el lema Transformando la atención de las personas mayores y su entorno, donde participaron profesionales de España, México, Cuba, Argentina y Uruguay. Por segundo año consecutivo, nuestra producción fue parte de este congreso que obtuvo la declaración de interés de cuatro ministerios: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Turismo. Tenemos el placer de compartir con ustedes un resumen del inicio de estas jornadas académicas de la mano de nuestro colega y maestro de ceremonias, el señor Daniel Castro. Un privilegio estar compartiendo esta actividad con ustedes y además celebrar que haya un segundo encuentro. Porque haber realizado el primero, haber aprendido del primero y haber impulsado el segundo es un acto de valentía y es un acto también de responsabilidad. Esto va a formar parte de lo que podemos sumar en conocimiento sobre temas trascendentes. Ese es el punto. Y además, a veces perdemos de vista que detrás de la organización de un encuentro de estas características hay un enorme esfuerzo, enorme, cuidando cada detalle para que quienes asistan tengan lo mejor. Sí, la verdad que es una gran responsabilidad, como bien me dijo el señor Daniel, porque de verdad creo que lo que a mí me gusta es poderles brindar la información de una manera diferente para que se puedan llevar muchas herramientas de diferentes formas. El año pasado hablamos sobre la humanización de los servicios en la general en lo que damos y brindamos con mucho afecto y responsabilidad. Hoy le doy una vuelta más y es la atención, que significa que debemos sumar a lo humanizado. Antes que nada, agradezco que tenemos aquí autoridades. Este año tenemos el orgullo de contar con el interés ministerial. También le doy agradecimiento a las empresas que nos están apoyando y a un staff que yo llamo Comunidad Ginkgo, que de verdad cada día crece. Y espero cada día yo también crecer a la altura de ustedes para poderles brindar todo lo que me van pidiendo y solicitando de distintas formas. Como siempre digo, mi gran frase es: estoy a las órdenes y los escucho siempre. La apertura de las disertaciones académicas estuvo a cargo de un referente y reconocido profesional de la salud, el doctor Miguel Asqueta, actual asesor general del Ministerio de Salud Pública y también asesor de nuestro programa Hablemos de Salud, a quien recibimos de esta manera. La apertura, estar a cargo de un extraordinario profesional, tiene un posgrado de medicina interna, más de 30 años de experiencia clínica en medicina de urgencia, atención primaria y sala de cuidados. Fue representante nacional entre los años 2005 y 2010. Participó en proyectos clave, como la creación del Fondo Nacional de la Salud, el Colegio Médico, que también fue un antes y un después en el ejercicio de la medicina aquí en nuestro país, proyectos de voluntad anticipada, ha sido convocado por organizaciones internacionales y por organismos de alta calificación en salud como la OPS, la OMS, trabajó incansablemente en el control del tabaco, en enfermedades no transmisibles. Es muy grato recibir con un gran aplauso al doctor Miguel Asqueta. Muchísimas gracias a este gran profesional que tienen los medios de comunicación uruguaya. Y, por supuesto, a la organización, a la licenciada Verstegen, a la doctora Blandini, a todos quienes nos han invitado como parte de una institución, la organización que es el Ministerio de Salud Pública. Cuando uno veía en la introducción, y ahí está, que cuatro ministerios le han dado la declaración de interés al evento, eso habla a las claras del enfoque que se tiene desde la administración y justamente desde estos propios ministerios con respecto al tema. El equipo de salud y tanto los médicos como profesionales que trabajan en el primer nivel de atención
deben incluir la pesquisa y diagnóstico de fragilidad. Nosotros por eso insistimos en las unidades de valoración geriátrica e insistimos que estos pacientes deben estar diagnosticados adecuadamente y el contexto además es el adecuado en el primer nivel de atención. Las intervenciones centradas en actividad física e intervenciones nutricionales han demostrado una enorme eficacia en estos pacientes, o sea, hasta en las edades más avanzadas y en la precariedad muchas veces del estado de salud de las personas. Actividad física, repito, y intervenciones nutricionales son fundamentales. El Ministerio de Salud está pronto a publicar la guía de nutrición en personas adultas mayores. ¿Por qué le digo? Tal vez es un día como de algunos anuncios importantes. No solo está redactada, diagramada y demás, los tiempos no habían dado para que la tuvieran toda disponible. La nutrición en personas adultas mayores es un tema absolutamente fundamental y prioritario. Preocúpese mucho más lo que se preocupan por su salud mental, por su ocio, por su recreación, por su nutrición, por su actividad física, por esa concordancia social. Hagan mucho más tablados y menos series de Netflix. Por supuesto que la nutrición saludable, como venía mencionando, y los hábitos de vida que están acorde con una nutrición adecuada son aspectos relevantes. Se envejece como se vive. Más allá de las medidas de inclusión de programas y prestaciones específicas y de pautas, no ha habido, eso es verdad, en estos 15 o 18 años de evolución de las transformaciones de la salud, verdaderas revisiones de los modelos de atención. Y tenemos que revisar el modelo de atención que, en definitiva, ya salpicadamente hemos hecho mención en esta alocución a él. ¿Cómo nos paramos frente al paciente multimórbido, aquel que tiene dos o más patologías, porque se habla de patologías crónicas en un subgrupo, a su vez de patologías que no van a dar probables quebrantos de salud, probables empeoramientos y previsibles repercusiones que estadísticamente son las más significativas, en lo cardiovascular, neumológico, el cáncer, diabetes y algunas más de las crónicas no transmisibles, que las debemos pensar diferentes cambiando el modelo de atención. Algunos de los modelos que buscan dar soluciones progresivas a los principales problemas. Dificultad del manejo de adherencia al tratamiento. Fragmentación de la atención. Esto es lo que deberíamos mejorar. Lagunas en la continuidad de cuidados y orientarse más hacia las necesidades de las personas que a las enfermedades. Conocer las orientaciones que lo hemos intentado transmitir acá. Para ustedes es muy importante. Conocer en qué se puede estar apoyado desde el punto de vista profesional e institucional es fundamental. Pero implicar a los y las profesionales de la salud en sus más diversos ámbitos en esto, implicar es traerlos, que nos sentemos todos a la mesa, pero algo más. Cada uno tiene que tener ese profundo conocimiento sin el cual es difícil interactuar. Les agradezco enormemente la invitación, espero que hayan sido de utilidad estas palabras y como les decía, estamos a las más absolutas órdenes de todos ustedes, los contactos los pueden solicitar para seguir dialogando y aquellos que sean de asociaciones científicas o académicas que trabajen en el tema, estamos a su disposición. Uruguay está sufriendo una sequía que afecta a las reservas de agua para el consumo de la población del área metropolitana. La reducción y el consumo responsable de agua son necesarios para que las reservas de agua no se agoten. Es importante no dejar correr innecesariamente el agua de la canilla del baño en el aseo personal o en la limpieza de la cocina y baño. Reducir el tiempo de tu ducha o baño. No utilizar la cisterna innecesariamente. Usar el lavarropa y lavavajilla con carga completa y el programa adecuado. Al momento de lavar frutas y verduras, usar un recipiente. No lavar vehículos y en caso extremo, hacerlo con un balde o recipiente. No regar jardines con agua de hoce. Reparar instalaciones defectuosas que originan pérdidas de agua en el hogar y denunciar las que observes fuera del mismo para que puedan ser solucionadas. Controlar los tanques de agua, los desagües y las fosas sépticas. Cerrar la llave de paso cuando no permanezcas en tu casa por varios días. Los uruguayos ya demostramos que somos capaces de superar emergencias. Si reducimos el uso de agua, podemos sostener las reservas por más tiempo. Nos vamos a una brevísima pausa, pero usted no se mueva de ahí, que ya volvemos con más Hablemos de Salud. Residencial Villmore, centro de larga estadía para las personas mayores.
Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Vildmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954, 097-304-574. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y lo festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país, carné de salud y seguro de viaje internacional. Afíliate al 0800-8336. Contá con nosotros. A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado, porque yo tenía el dedo garra, me decidí a operar porque la verdad que ahora me ha cambiado la vida. Muy rápido fue. Y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones ya salía caminando. Me siento feliz. Atención a las ofertas increíbles de Galiot. Afeitadora eléctrica recargable antipellizcos, con cabezal de corte flotante 3D. Afeitado inteligente antipellizco, carga rápida USB y larga duración de la batería. Solo en Galiot. Compre a través de nuestra web, teléfono, WhatsApp o en nuestro local en Acevedo Díaz 1755 frente a la terminal Tres Cruces. Envíos a todo el país. Luego de su exposición en este segundo Congreso Internacional de Gerontología, conversamos con el doctor Miguel Giavarone, presidente de ADERAMA, a quien le solicitamos nos brindara un resumen de su disertación. En cuanto a los beneficios de una institucionalización oportuna, tenemos varios factores y varios temas a tocar, que es la institucionalización en sí, que es la decisión de un usuario ingresar a un establecimiento de larga estadía. Esta decisión tiene que estar orientada por información concisa, información sobre el rol que ocupamos los residenciales en la protección y el desarrollo de las actividades del día a día y de la calidad de vida, la protección de la calidad de vida de las personas mayores. ¿Cuándo decidir? Hay una amplia paleta, una amplia gama de oportunidades, pero en sí la oportunidad es aquella circunstancia, momento o medio en donde hacemos una intervención para generar una meta. ¿Cuál es la meta de la institucionalización? Justamente, generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas mayores. Los beneficios que se tienen entre la institucionalización son varios, podríamos estar largo tiempo hablando, pero para resumir, la calidad de los cuidados, que a veces la familia o el entorno social no puede contener esos cuidados de calidad por incapacidad en los tiempos o la falta de habilidades para esos cuidados. La articulación entre los servicios de salud y la gestión de salud personal que tiene el individuo. La protección de los derechos de las personas, rol fundamental que jugamos los residenciales en que en ADERAMA salimos a batallar día a día por eso contra el abuso, ¿tá?, de los derechos de las personas mayores, ya que son violentados muy frecuentemente a nivel psicológico, verbal, patrimonial y físico. Otro de los beneficios que tiene es la regulación de la medicación, que se va a dar en tiempo, en forma, donde se va a controlar esa polifarmacia por parte del director técnico para hacer un ajuste bien dirigido sobre los tratamientos específicos que tiene cada individuo. Y después, la paleta amplia que tenemos dentro de los servicios de cada uno de nuestros asociados,
asociados en las actividades, tanto de recreación como actividades particulares en una rehabilitación, como fisioterapeutas, arte, plástica, musicoterapia, yoga, ejercicios físicos y demás. Varios servicios que hacen al día a día y las actividades diarias de la persona. Como reflexión y como objetivo de esta disertación, quiero que se tengan algunos conceptos básicos, que la institucionalización es una decisión difícil, en donde hay que brindar mucha información, por eso Aderama sale a ello, en cuanto al rol que tiene el residencial, y al desmitificar aquella creencia popular o aquella creencia tradicional de la vejez como algo discapacitante, algo limitante. Y la decisión tiene que ser individual de la persona que va a hacer uso del servicio que brindamos nosotros. En algunos casos, esa decisión, por determinadas limitantes, sobre todo en grados de dependencia que se pueden llegar a ver, la tiene que tomar el núcleo familiar o su red social. Entonces, también brindar a todo la contención de la persona la información contundente sobre el rol de una institucionalización. Hay que desmitificar también esa visión que se tiene del residencial, no solamente como ese rol de prestador de salud, como hospital, como una internación, sino que abordando todos los aspectos del área de cada individuo. La doctora Julia Blandín, máster en Dirección Estratégica de Organizaciones de Salud, presidió el comité académico de este Congreso de Gerontología. También conversamos con ella y nos detalla cuáles fueron los ejes temáticos de las diferentes ponencias. En esta oportunidad se presentaron más de 30 trabajos y 30 expositores de diferentes lugares del mundo, porque estuvieron con nosotros representantes de España, de Cuba, de México, Argentina y Uruguay. Desde ese lugar, las exposiciones abarcaron ejes temáticos relacionados a la salud mental, a los cuidados paliativos, a la neurología, dermatología y así sucesivamente, inclusive llegando a tocar temas como la salud ocupacional y todo lo que tiene relación al cuidado y al modelo de atención hacia las personas mayores. Desde allí que este evento genera un antes y un después en nuestro país en cuanto a todo lo que tiene relación con la atención y el cuidado de nuestras personas mayores. Es importante destacar y agradecer la presencia de importantes autoridades durante todo el evento y especialmente en el acto de apertura, representantes de nuestro Ministerio de Salud. Así que vaya a ellos nuestro agradecimiento especial y los invitamos a continuar con nosotros, a seguir trabajando en pos de las personas mayores, posicionándolos en el lugar que corresponde. El frío en estas épocas del año debemos salir bien abrigados, usar guantes, bufandas y también gorros para evitar enfermarnos. De esta forma, la tos y la gripe no nos hará faltar a nuestros estudios. Recuerda que debemos cuidarnos para estar sanos y saludables. Sobre cómo prevenir intoxicaciones en niños pequeños, nos informamos con el doctor Antonio Pascal. Toda sustancia química debe estar alta y bajo llave. Nunca hay que subestimar a los chicos a alcanzar lugares altos, por ejemplo. Eso es algo que siempre decimos, o los productos de uso doméstico, ¿no? Sobre debajo en la cocina, al alcance de ellos. No, todo producto en sí debe estar alto y bajo llave. Los pastilleros, ¿no? que muchas veces pasa con la familia, el tío, el abuelo, el alcance de pastilleros, el alcance de remedios en la mesa de luz, en las carteras, en los bolsos. No inducir el vómito, eso de no, por ejemplo, muchas veces ocurre, por ejemplo, de que dice, bueno, vamos a darle leche o vamos a darle, por ejemplo, es algo, por ejemplo, que en el caso de los hidrocarburos, del querosén, por ejemplo, o el aguarrás o el tiner, puede ser nocivo porque puede aumentar la absorción o puede generar mayor riesgo de una complicación respiratoria, o sea, de una aspiración de las partículas de esos productos. Y consultar al médico siempre, frente
frente a cualquier tipo de ingesta no intencional de cualquier sustancia química, medicamentos, productos domésticos, cualquiera sea, es rápidamente consultar al médico, ¿no? Para poder establecer, bueno, qué sustancia es, qué posible complicación puede tener y qué tratamiento puede hacer para evitar una complicación mayor. Reduzca el dolor y la inflamación de sus articulaciones causadas por artrosis, artritis, osteoporosis o reuma utilizando regularmente la apitoxina de Farmeco, un producto natural, no invasivo, seguro, que no causa efectos secundarios y que se puede utilizar en combinación con otros tratamientos médicos. No sufra más, mejore su movilidad y recupere su calidad de vida. La apitoxina es de Farmeco y la encuentra en la Farmacia Ecológica del Uruguay. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Hace un mes vine buscando una solución para mis juanetes y para mi dedo montado y la verdad que estoy fascinada porque realmente ha sido maravilloso. No he tenido molestias ni durante la operación ni después. Entré y salí caminando, eso me dio independencia. Y bueno, me daba cuenta que estaba operada por el zapatón, pero nada más. El equipo es todo genial, desde las muchachas a los médicos, y estoy sumamente agradecida con ellos y súper recomiendo esta operación. Que lo pueda hacer, que lo haga, porque realmente vale la pena. Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay. Vascua D es una importante ayuda en el tratamiento del cáncer. Posee un importante efecto citotóxico, resultando un producto natural con efecto antitumoral, regenerativo e inmunoestimulante, sin efectos secundarios y compatible con cualquier otro tratamiento convencional que esté realizando el paciente, disminuyendo sus efectos adversos al actuar como hepatoprotector. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950, www.aderama.org.uy. Y en respuesta a sus interrogantes, la doctora Gabriela Novelo nos dice hoy cuál es la técnica quirúrgica para rejuvenecer el labio superior. El lip lift es un procedimiento quirúrgico que se debe hacer en bloque quirúrgico. Se puede hacer con anestesia local o en algunos casos, dependiendo del paciente, con local potenciada o general, en donde realizamos un abordaje a nivel de la base nasal y realizamos la resección de un excedente cutáneo a nivel de esta zona. Es importante que el grosor de resección debe ser hasta el músculo, excluyendo el músculo, y luego se va a realizar la aplicatura, el levantamiento, la apexia del labio superior. Con este procedimiento quirúrgico lo que logramos es un acortamiento del labio superior, incluso logramos acortar hasta 0,5 centímetros del labio superior. Además logramos evertir el labio de esa forma, permitir visualizar más bermellón, más mucosa y semimucosa, ¿sí? Así que se logra un rejuvenecimiento tanto del largo del labio como de la estructura roja del labio, que va a dar belleza, ¿sí? Al labio, así como también se va a permitir lograr lo que es la concavidad, dar el rejuvenecimiento de la concavidad del labio, y de esa forma se optimizan los tres puntos de rejuvenecimiento: el largo del labio, la estructura de bermellón y la concavidad en la vista de perfil. Así que el lip lift es una técnica que es muy novedosa, que logra rejuvenecer los tres puntos del labio superior y que tiene muy buenos resultados, dejando una cicatriz imperceptible en la base nasal con una rápida recuperación. Y como mencioné previamente,
lo más habitual es que esto se realice en bloque quirúrgico con anestesia local, logrando una rápida recuperación posoperatoria. Y en este espacio dedicado a la sexología clínica, la doctora Fiamma de la Casa nos habla sobre la sequedad vaginal. La sequedad vaginal es un problema que afecta a muchas mujeres de muchas edades. No es solo atribuible a la vida adulta. ¿A qué me refiero con esto? La vagina es una cavidad virtual. Esto implica que en realidad está cerrada. Es como si fuera un guante. Se distiende cuando metemos la mano. Es por esto que no tiene glándulas propias que la hidraten y la mantengan humectada, sino que más bien lo que tiene son vasos sanguíneos que lo rodean y trasudan, es decir, transpiran. ¿Qué implica esto? Que la vagina por este método se hidrata. Ahora, cuando hay alguna cuestión en la vida diaria o acorde a la edad que afecta la calidad de estos vasos sanguíneos y la cantidad, se van perdiendo y por lo tanto esta capacidad de hidratarse va disminuyendo. Esto provoca sequedad vaginal que muchas veces se confunde con otros síntomas. Lo más frecuente es que cause irritación, molestia, ardor o dolor con las relaciones sexuales. Se atribuye estos síntomas muchas veces a infecciones genitales o a infecciones urinarias, pero no siempre es así. La piel de la vulva y de la vagina, con el paso del tiempo y con la pérdida de estos vasos sanguíneos, se va adelgazando y se va por lo tanto poniendo más fina. Es por eso que es importante hidratar la vulva y la vagina, y para eso yo recomiendo cierto tipo de hidratante, como por ejemplo lo es VIASEC. Como médica, yo lo recomiendo por sus componentes, que tiene ácido láctico y aloe vera y sirve para hidratar la piel genital, tanto de mañana como de noche, y además puede utilizarse como lubricante, lo que le otorga un plus. La sequedad vaginal es algo que tiene solución, sobre todo si se consulta a tiempo. No padezcas molestias, no padezcas síntomas, no padezcas dolor con las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen que ser algo disfrutable, no naturalices el dolor. Consulta a tu médico y utiliza las diferentes vías de comunicación que tenemos para escuchar tus dudas. Y acuérdate de usar VIASEC, que es una parte fundamental del tratamiento. En este segmento destinado a la salud bucal, la doctora Laura Sánchez nos habla sobre los avances de la implantología oral. Es un sistema de implantes totalmente innovador en el cual vamos a tener el implante y el perno toda en una misma unidad. Son rehabilitaciones que se hacen sin cirugía. ¿A qué nos referimos? Que no tenemos que, como habíamos dicho, levantar la encía, cortar, suturar. Eso lleva a que sean maniobras totalmente imperceptibles para el paciente en el posoperatorio. El paciente no va a sufrir inflamación y va a estar rehabilitado en el momento. Se colocan los implantes, se toman los moldes y en el momento ya se le colocan fijos todos los dientes. Realmente es muy gratificante y queremos siempre transmitirle para que sepan los avances de la odontología, que es accesible y sobre todo perder el miedo a la cirugía, y que hoy por hoy la odontología nos brinda estas herramientas, brindándole al paciente la inmediatez de poder rehabilitarse y volver a incorporarse a sus funciones, a su trabajo, a su vida cotidiana. Como siempre, estamos a las órdenes, sea por este tema o por cualquier otro tema, cualquier duda o consulta. Como decimos siempre, a no resignarse de tener una aparatología removible en boca. Hoy por hoy la odontología nos brinda herramientas para que nuestros pacientes puedan de manera inmediata tener una aparatología fija, devolver la estética, la función y sobre todo calidad de vida y la autoestima de nuestros pacientes. Reiteramos, a no resignarse contra una aparatología removible, busquemos las herramientas y las soluciones para poder brindarle a nuestros pacientes una aparatología fija en boca. El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros, 0800-8336. En Emergencia 1, ¿cómo realizamos la clasificación de los llamados? Utilizamos el triage Manchester. Este triage lo aplican los telefonistas. En forma inmediata es un triage rápido, donde permite codificar cada llamado en rojo, amarillo y llamados de menor complejidad. ¿Qué son los códigos rojos y qué son los códigos amarillos? Los pacientes rojos son pacientes que tienen riesgo inminente de vida. Ahí el médico coordinador, luego de que el telefonista pase ese llamado para valorarlo, evaluará a ese paciente
y se despachará la ambulancia en forma inmediata, con un tiempo de arribo aproximado en menos de 15 minutos. Los pacientes de código amarillo son pacientes que son menos graves que esos rojos, pero son pacientes que son delicados, que se nos pueden agravar en cualquier minuto. También esos pacientes, esos códigos amarillos, son de despacho inmediato. Luego tenemos llamados de menor complejidad, con pacientes menos graves, pero que de todas maneras necesitan atención. ¿Cuáles son estos pacientes? Con enfermedades que pueden ser diferidas. Podemos asignar recursos que son distintos, por ejemplo, que son los radios. Son radios priorizados o radios comunes. La diferencia entre ambos es en el tiempo de arribo. Son equipos livianos, totalmente equipados, que pueden brindar una asistencia en domicilio de alta calidad. El paciente puede llamar las veces que sea necesario a la emergencia 1, porque puede realizar consultas telefónicas. Ahí el médico, ¿qué va a hacer? Ya sea el médico coordinador o el jefe médico, va a responder a todas las dudas que tengan en el menor tiempo posible. Recuerden que nuestra prioridad son ustedes, son nuestros pacientes. Hay un equipo detrás, en emergencia 1, para que ustedes puedan contar con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos con la promesa de volver a reencontrarnos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal.